Hoy veremos cómo elegir el mejor panel solar. Si estás pensando en adquirir uno, hoy te diré los puntos finos que debes de tomar en cuenta antes de adquirirlo, así que quédate hasta el final de este video. A simple vista es muy difícil que tú puedas identificar la calidad de un panel solar, a menos que seas un experto en instalación solar, y aún así es complicado. Sin embargo, te mencionaré otros puntos que te pueden ayudar a identificar la calidad del panel solar sin necesidad de que seas un experto en instalación solar. El primer punto en el que te debes enfocar es en quién vende o distribuye los paneles solares, más que enfocarte en el país en el que fueron construidos. Gran parte de las marcas de energía solar fabrican sus paneles solares en China. Sin embargo, por si no lo sabían, las empresas manufactureras chinas, independientemente del sector industrial, pueden fabricar diferentes calidades para diferentes mercados, y en la industria de los paneles solares no es la excepción. No es aconsejable que se adquieran los paneles solares con importadores independientes, ya sean personas físicas o morales, ya que pueden adquirir los paneles solares con fabricantes chinos que producen con baja calidad para el mercado bueno, bonito y barato. Y esa es la razón por la cual pueden vender los paneles baratos en su país. ¡Ojo! Las fábricas chinas que producen paneles solares de baja calidad también te pueden producir paneles solares clonados, incluso sin que los importadores independientes lo sepan. Un panel solar clonado simplemente es un panel fabricado con baja calidad, pero que tiene etiquetas de marcas de paneles solares fabricados con buena calidad. Por otro lado, es aconsejable que adquieras tus paneles solares con distribuidores oficiales de equipos de energía solar, donde no solamente te venden los paneles solares, sino también te venden el cableado eléctrico, estructuras especializadas, inversores solares y microinversores, todo lo necesario para que tu sistema de paneles solares pueda funcionar de manera segura y eficiente. Estas empresas distribuidoras oficiales venden los paneles solares de las marcas oficiales. Si bien son fabricados en China, son manufacturados con muchos mejores estándares de calidad. En el segundo punto en el que te tienes que fijar son en las certificaciones, y existen diferentes tipos. Pero hay dos que son las más importantes de todas y que todo panel solar debe de tener. La primera certificación que el panel solar debe tener es la certificación UL, acrónimo de Underwriters Laboratories. Una de las organizaciones más importantes del mundo en materia de pruebas y certificaciones de componentes y materiales eléctricos. Para el caso de los paneles solares, debe tener la certificación UL1703. En ella se estipula que los paneles solares pasaron la prueba para poder funcionar de manera segura en un ambiente exterior. Esta es una certificación aplicable para los paneles solares que son vendidos en el continente americano, como en México. La segunda certificación que debe tener es la certificación IEC, acrónimo de Comisión Electrotécnica Internacional, por sus siglas en inglés. Este determina el desempeño y la seguridad de los productos electrónicos más usados en el mundo. Y para el caso de los paneles solares, debe tener la certificación IEC 61215, donde se establece los requisitos de diseño de los paneles solares para instalarse en ambientes externos. Y debe tener la certificación IEC 61730, en la cual se determinan los requisitos que se deben de tener los paneles solares al momento de ser construidos para que puedan funcionar de manera segura. Hay algunos paneles que se promocionan con la etiqueta Tier 1, pero ¿qué significa esto? La Tier 1 es una clasificación, no es una certificación. No es otra cosa que una lista de fabricantes de paneles solares que más venden en el mercado. Y si el fabricante de paneles solares tiene mayor o menor solvencia financiera, pero nada más. Que un panel solar tenga la etiqueta de Tier 1 no necesariamente es sinónimo de un panel solar de buena calidad, ya que no es una certificación ni se evalúan la seguridad, la eficiencia ni la construcción de los paneles solares. Ahora, si un panel solar tiene tanto la certificación UL como la IEC, no solo te aseguras que el panel solar está aprobado para funcionar de manera segura, sino que también el distribuidor oficial tendrá los documentos que amparen que este panel solar tiene dichas certificaciones. ¿Y para qué te sirven esos documentos? Bueno, pues el documento que avale la certificación es uno de los documentos que tienes que entregar ante Comisión Federal de Electricidad para que se apruebe tu trámite de interconexión de paneles solares y puedan cambiar tu medidor actual a uno bidireccional o configurarlo como tal. Y de esta manera tu recibo de luz ahora será fotovoltaico. Y así podrás gozar los beneficios y el ahorro de tener un sistema de paneles solares instalado. Ojo, algo tan importante o incluso más que la calidad de un panel solar es la calidad de la instalación de todo el sistema de paneles solares. Ya que de no ser así, no solo los paneles solares trabajarán de manera ineficiente, sino que también pondrás en peligro tu casa. Y amantes de las energías renovables, espero les haya sido útil este video.
Si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal, déjenme un like y escriban todos sus comentarios y dudas que tengan. Y nos vemos en el siguiente video de Colin Tech Energías Renovables.